La Navidad llegó a Santiago. Un espectáculo de luces para el disfrute de toda la familia. Buenas noticias en medio de tantos hechos negativos. Iliana Rosario está con nosotros. Nos tiene también otras informaciones del Cibao. Iliana, amiga, ¿qué tal? Hola, querida Katherine, muy buenas noches. Y luego de una semana tan convulsionada, pues era justo que iniciáramos este resumen del Cibao con esta muy buena noticia. Y es que fue hoy dejado inaugurado el espectacular montaje del Corazón de la Navidad. Así como el Corazón de la República Dominicana está en Santiago, también el Corazón de la Navidad, un montaje de luces, carrozas, móviles que se desplazan por todos los jardines del Gran Teatro del Cibao, como decías, para el disfrute de toda la familia. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez preparó la historia y nos cuenta más. El coro de la Catedral Santiago interpretó cánticos navideños en el acto de inauguración de la actividad organizada por el voluntariado de Ciudad Santa María, donde la fundadora y vicepresidenta de la institución resaltó el gran esfuerzo del voluntariado en brindar una opción de disfrute sana, familiar y segura a la ciudad de Santiago y la región norte. Santiago, el corazón de la Navidad, es un acto de amor y de mucho sacrificio. Entendemos que hoy, más que nunca, ante la vorágine de guerra, violencia y pérdida de valores en nuestro país y todo el mundo, necesitábamos disponer de un espacio que permitiera transmitir a la familia dominicana los verdaderos valores que hay. Cada noche el público contará con 11 carrozas con movilidad y sonido propio, donde más de 80 artistas precederán a las iluminadas estructuras decoradas, destacando diversos paisajes de la República Dominicana. El desfile podrá ser disfrutado todas las noches en un horario establecido de manera gratuita, así como todas las demás atracciones. Creemos que se puede cambiar el rumbo. Precisamente, haciendo con este evento que todos pongamos la mirada en la estrella de la esperanza. Con esta nuestra celebración de bendición, queremos profesar nuestra fe en el hecho de que a los que temen a Dios y lo aman de corazón, todo les sirve para bien. Luego del acto formal, el público disfrutó del majestuoso desfile de 11 hermosas carrozas y 4 espectáculos en la misma cantidad de escenarios, así como del mercado navideño, la casita linda de Santa, el nacimiento viviente, entre otras atracciones. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, y ahí queda abierta la invitación para toda la familia de la región del Cibao en sentido general a darse cita en el Gran Teatro del Cibao para este disfrute totalmente gratuito para toda la familia. Y justamente, continuando en el tema de la Navidad, otra muy buena iniciativa tuvo las autoridades del recinto de Rafey Hombres. La Navidad llegó al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en donde los internos del recinto se emplearon a fondo para decorar los 14 pabellones que hay con materiales reciclados, constituyéndose en una competencia que fue premiada por la dirección del penal. Desde botellas plásticas, materiales de foam, vasos plásticos, fundas de galletas, así como cartones, entre otros materiales, fueron utilizados en la decoración de los pabellones, donde se integraron en equipos de internos, los cuales manifestaron que en los últimos años que tienen por aquí, es la primera vez que se ven en un ambiente navideño. Donde 14 pabellones que constituye Rafey Hombres están, digamos, en competencia. Todos nuestros internos se involucraron en un proceso creativo de material reciclado, o sea, todo lo que constituía la basura de Rafey, potes plásticos, fundas plásticas, etcétera, los muchachos lo han transformado en todas estas obras maravillosas que estamos viendo el día de hoy. Fueron con reciclaje, basura, los potes, la funda, caitones, que eso no servía para nada. Nosotros quisimos hacer algo que sí se pueda ver, que se pueda presentar al mundo entero, porque ese es el mensaje. De que el mundo entienda que reciclando ayudamos a conservar nuestro planeta, a cuidarlo. Los organizadores de la actividad dicen que tienen como objetivo convertir los desechos del recinto en obras de arte y contribuir con la preservación del medio ambiente. Al final del recorrido hubo un aguinaldo con una orquesta compuesta con internos del mismo recinto, así como también un brindis con jengibre. La mejor manera de celebrar la Navidad con estos artículos reciclados que forman parte de la decoración de los pabellones en Rafey Hombres. Y con estas buenas noticias nosotros retornamos, Katherine, contigo a los estudios en Santo Domingo. Buenas noches. Iliana, qué bueno que
tenemos esas noticias, qué bueno que le alimentan a uno la esperanza de que por lo menos esta Navidad se sienta ese espíritu de concordia, de alegría. Vas a ir seguramente con tu familia a ese parque tan lindo allá en Santiago. Ojalá me pueda pasar un fin de semana. Así te espero por aquí, a todos los compañeros en Santo Domingo. Desde hoy ya nos dimos cita con toda mi familia y les hago extensiva la invitación a que todos se den cita en el Gran Teatro del Cibao. Pues vamos preparando la guagua, Ileana. Gracias a ti, como siempre, y a todo el equipo. Buenas noches, amiga.